el olivo, Julieta y la novia. Nos ha pillado un poco de sorpresa porque nunca sabes. Y la verdad es que muy contentos y lo que significa simbólicamente que la elijan entre las tres seleccionadas y estar con una película de Pedro Almodóvar, de Tradición Arguyaín, pues yo creo que para nosotros es una alegría enorme y es un honor. Estamos encantados de estar, ya haremos todo lo posible. Sí, bueno, ya veremos. La película habla por sí sola y todo. Creo que estamos en un caso muy distinto igual a otras películas, ¿no? La película ya se ha visto y ha hecho todo su recorrido, ya todo el mundo la conoce y habla por sí sola, ¿no? Un poco más podemos hablar, pero... Nosotros siempre hemos creído que precisamente al ser un clásico, y los clásicos tienen esa característica de ser universales y de haber cristalizado esos relatos eternos que nosotros hemos intentado traducir de la manera más hermosa posible, y que esa grieta que abre pues las obras de Lorca, las tragedias de Lorca, en este caso sobre el amor, el deseo, la muerte, el dolor, son eternas y son universales y son las que sobreviven más allá de las lenguas, de las culturas y del tiempo. Entonces sí que creemos que por eso es una película que esperemos que esté viva mucho tiempo.